La tecnología occidental en la informática será pronto cosa del pasado para China. Eso es lo que pretende el gobierno en Pekín. La razón es un presunto peligro de ciberataques y espionaje, pero también es una reacción a la prohibición de países occidentales al uso de la tecnología china en infraestructuras sensibles como la red celular. Muchos chinos confían en su propia tecnología. Creo que China está progresando. Daremos pasos grandes en el futuro. Esa es mi opinión. La independencia es muy importante. Como nos demostró anteriormente el caso Huawei. Estados Unidos nos bloqueó. Ser independientes es una prioridad. El gobierno también está enfocado en desarrollar nuestra propia tecnología. La administración pública china utiliza todavía sistemas desarrollados por Occidente. Es prioritario reemplazarlos por tecnología local, pero hay obstáculos técnicos. Estados Unidos restringe especialmente la exportación a China de unidades de procesadores gráficos. Aún tenemos problemas con ello. Además, las empresas chinas pueden escoger productos chinos, aun cuando no sean tan buenos como los extranjeros. Basta con que sean tan buenos para hacer lo que se necesite hacer. ¿Y cuál es la respuesta de Estados Unidos, el principal socio comercial de China? En el caso de TikTok, exigió la venta de la filial local con la amenaza de prohibición en las tiendas de aplicaciones del país. Así busca proteger los datos de los usuarios de ataques del gobierno chino. Al gigante tecnológico Nvidia le han prohibido exportar los chips más avanzados al mercado chino para negar a China el acceso a productos de tecnología avanzada. Esta confrontación podría provocar pérdidas a las empresas estadounidenses. Si China es capaz de quitarle algo de cuota de mercado a las empresas estadounidenses de semiconductores, por ejemplo, desarrollando y produciéndolos en China, las empresas estadounidenses perderían miles de millones en ganancias. Ninguna empresa quiere resignar el lucrativo mercado de China. Es claro que las empresas con sede en los Estados Unidos están constantemente jugando al gato y al ratón con Estados Unidos y China para producir semiconductores bajo estas regulaciones y poder exportarlos a China. Dicho esto, si se ejerciera más presión, se podrían salvar estas barreras. Por eso China quiere ponerse al día en el sector tecnológico para ser independiente de Occidente. Para ello, el gobierno invierte miles de millones de euros con las startups. China aún está un paso atrás, pero esto podría cambiar rápidamente.